get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that high. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Recomiendo TV, aquí por el canal 14 de TIC, como todos los sábados al mediodía. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, todo bien. Bienvenidos a todos. Un nuevo reencuentro en este programa que les muestra todo lo nuevo, lo que pueden conocer en Santiago del Estero en cuanto a emprendedores, comercios y en todos los rubros. Por eso se llama Recomiendo TV justamente. Así que bueno, hoy vamos a disfrutar de un nuevo programa y bueno, conociendo nuevos emprendedores, nuevos productores locales. Así es, Seba, como venimos trayéndole a la gente cada fin de semana una nueva propuesta de nuestros comerciantes y emprendedores locales y también de las movidas que pueden haber en la noche, que ahora está abierto un poco más, está de las restricciones, sí. Están habilitando más espacios de arte, bares y demás. Así que bueno, también eso vamos a estar mostrándoles. Así que bueno, pero para eso también nos luqueamos para salir a recoger la calle. Ya bien de verano, colores de verano. Bien fresquito, porque aquí en Santiago el sol es bastante intenso. Así y que la noche también es calurosa, así que por eso nos vestimos aquí en el Hormiguero, Independencia 239. Así que les mostramos el outfit y comenzamos este programa. El look para este día es una camisa sin mangas de algodón estampado con colores en tonos negros, marrones, rosa pastel, un jean color claro y unas zapatillas de lona blanca. Bueno, el outfit de hoy es una camisa de algodón estampado en rayas verticales, felucho y un pantalón corte chino, color caqui. Bueno, debemos decir de que somos una familia o dos familias, los Bonacina, los Ciuffi, los Ciuffi Bonacina, es donde nos une una amistad a cada uno en su generación. Enrique conmigo, digamos, y obviamente Pablo, Martini y Miguel Ángel, que es mi hijo, en esa generación. Y la realidad es que la iniciativa es de los chicos, ¿no? Sí, los chicos que han visto una oportunidad de negocio o una oportunidad de trabajo. Todavía no sé bien si es de negocio o de trabajo. Pero bueno, con Enrique nos gusta el trabajo más que el negocio, así que lo que estamos haciendo es eso. Aunque a la palabra negocio la entendemos bien y la usamos, porque negocio es negación del ocio. Y como nosotros no somos ociosos, lo que hacemos es negocio. Entonces, y en esos términos, hemos trabajado un hermoso equipo, ¿no? Con las cinco personas que te estoy nombrando. Hablamos de negocio, de negación del ocio. Creo que hemos sabido bajar o transmitir nuestra cultura a nuestros hijos, que
que son ellos los que están impulsando esto y varios otros emprendimientos, ¿no? Y vemos con alegría que esto es generador de puestos de trabajo, de posibilidades para nuestra ciudad, nuestra provincia, porque Hirviendo está abriendo hoy un local, ¿no? El primer local, pero la proyección es muy ambiciosa. Tenemos una capacidad productiva muy, muy importante, en donde nos proponemos y somos capaces de hacer 1 millón de kilos al año, y 1 millón de kilos de helado para venderlo necesitamos un mercado más grande que Santiago. Así que este es el desafío, y en esto estamos hoy empezando, en un 29 de noviembre, habilitando el primer local de Hirviendo, con perspectiva de que sea mucho más que una fábrica de helado. Helado, nosotros lo definimos como un helado premium. Va a encontrar la mejor calidad de helado que puede imaginarse. Está hecho, desarrollado por un maestro heladero internacional que ha venido en 2 oportunidades, en 3 oportunidades, y que tenemos previsto en algún momento compartirlo con los santiagueños, precisamente a su experiencia y a su sapiencia, ¿no? Por supuesto que de la mano este maestro heladero se han desarrollado gustos, digamos, si bien los tradicionales, también algunos no tradicionales, y con combinaciones innovadoras y de muy buena calidad en cuanto a la materia prima. Que en esta etapa lo queremos concentrar en el helado. La experiencia, porque además debemos decir que tanto los Yuffi como los Bonacina somos con experiencias en los negocios, y particularmente en el rubro de cafetería y de panadería y de confitería y demás. Y hemos entendido que al santiagueño le gusta tomar café en la cafetería y helado en la heladería. No creemos en la combinación. Así que vamos a sostener los bares y confiterías que tenemos bajo bandera Bonafide, bajo bandera Palau, y los helados van a tener la bandera de Hirviendo. Poner más locales. Pasa que la habilitación de puntos de venta al público lleva, más allá de la inversión que es importante, también lleva tiempo. Nosotros queremos hacerlo todo bajo la misma estética, bajo la misma modalidad y demás, como para que eso acompañe la instalación en la mente del consumidor y en el concepto de todos los santiagueños. Así que más que eso, también apuntamos, obviamente, a abrir nuevos puntos y a lo mejor abrir otros segmentos también de helado, ¿no? Con líneas que estén orientadas a otros canales de venta, que no sea necesariamente el premio o el helado artesanal, que sería la propuesta que hoy estamos presentando. Aquí en Libertad 320, a media cuadra de la plaza nuestra de Santiago del Estero. Así que los esperamos desde el día 1 de diciembre en adelante a no privarse de disfrutar de los nuevos helados del día. Plan integral de obras públicas para que la banda siga avanzando.
Trabajamos en más de 100 cuadras de pavimento y en la nueva avenida que unirá los barrios Mama Antula y Central Argentino para mejorar el desarrollo urbanístico. Comenzamos con la segunda etapa de la avenida 25 de Mayo para permitir más fluidez en la circulación por la zona. Ya licitamos el reencarpetado asfáltico de la avenida Belgrano, una obra esperada por toda la comunidad bandeña. Y para brindar mayor seguridad, estamos colocando más de 1.500 lámparas LED en las calles de la ciudad. Queremos una ciudad más pujante y trabajamos para lograrlo. La Banda Activa, Municipalidad de La Banda. Pablo Mirolo, Intendente. Next time.